Muchísimas y también y el saludo cordial para nuestros invitados. Nuestros invitados, por supuesto, que están hasta ahora con nosotros aquí en RCN La Radio. Saludemos a Fernanda Torres y Juan Carlos Guzmán. Hola Fernanda, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida a RCN La Radio. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Estamos informándole de lo que estamos haciendo con Parque Sof. Vamos a hablar en instantes. Hace rato vinieron, creo que era un grupo más amplio y poco a poco se ha ido reduciendo el tema de los emprendedores. Voy a cambiar de micrófono, don Rodrigo, así si me lo subo un ratico ahí a la bomba de Navidad. Allá iba. Ahora sí. Ahora sí quedamos como es, eso sí. Y saludo también a Juan Carlos Guzmán. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas, mucho gusto. Pues gracias por habernos dado un momento, un espacio de ustedes para contar lo que estamos haciendo con Parque Sof. Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. ¿Qué es este tema de emprendedores y esta visita que tienen que hacer también a los medios de comunicación, Fernanda? ¿Qué están haciendo? Cuénteme. Bueno, nosotros participamos al juego, se llama El Reto. Se centra en la búsqueda de la selección de los mejores emprendedores de Pasto, de la región. Nosotros nos sometemos a varios retos, los cuales aprendemos nuevas cosas, realizamos juegos y hacemos diferentes actividades. Bueno, a la larga están en un juego, pero de conocimiento, ¿no? De aprender. Sí. ¿Cuál es su emprendimiento? ¿Ya lo tiene claro? Tengo un emprendimiento, más o menos una empresa es que incluye el medio ambiente. Lo que yo quisiera es reciclar el vidrio. El vidrio más o menos se demora 400 años en descomponerse. Lo que quisiera es hacer una empresa la cual triture el vidrio y lo vuelva a hacer otra clase de vidrio que sea utilizable para las personas. Y no sé. ¿Y eso es muy caro? La verdad, no tengo muy bien de presupuesto, pero me gustaría formarla, por eso estoy haciendo este reto, este juego, para con Parque Sof, que es la ayuda, que todo el talento humano, las personas que ganen este reto, todo el talento humano de Parque Sof, nos van a ayudar a conformar nuestra empresa. Juan Carlos, ¿trabajan juntos en ese proyecto? No, yo tengo un proyecto diferente, pues mi proyecto es un poco más dedicado a la investigación y el desarrollo de las tecnologías aquí en Nariño. Nosotros sabemos que aquí en Nariño tenemos gente muy inteligente, muy con buen potencial, y no lo estamos aprovechando como deberíamos. Entonces, pues mi idea es crear un lugar donde podamos investigar y desarrollar nuestros propios productos a nivel tecnológico. ¿Buscar talentos a la larga? Sí. ¿Una especie de cazatalentos? Sí, de tecnológicos. ¿Tecnológicos? Tecnológicos. ¿Y hay por ahí algunos? Sí. ¿Identificados? Hay muchos aquí. Vea este señor, por ejemplo. Nos lo vamos a llevar cuando sí, porque ya aprendió cámara de celular 2, aprobado. Sí. Es el tema ya. Lo tiene listo ahí. Ya tiene esa parte adelantada, Rodrigo, que está ayudándonos con el tema del registro de esta jornada. Sí. ¿A qué tipo de tecnologías se están produciendo en el departamento de Nariño y podrían ser aprovechadas en este proyecto? Pues en este momento yo creo que lo que más está explotando en tecnologías podríamos decir que es el software. Ya. Pero pues quisiéramos entrar también a desarrollar hardware, a desarrollar aparatos electrónicos aquí en la región. Sería interesante. Además, eso es lo del futuro, ¿no? Eso es sí. No el futuro, no, el presente, porque ya hoy el celular evoluciona cada día y de estos que tenemos hoy, en dos meses, no, ya está obsoleto, salió el nuevo modelo. Cosas de esas van a pasar y pasan siempre. Sí, entonces pues que nos mantengamos en la región en la vanguardia y empecemos a luchar esos espacios que nos da pues la tecnología. Muy bien. ¿Y el motivo de la visita a los medios de comunicación cuál es, Fernanda? Este reto lo que consiste es en buscar el mayor número de medios ya. Y comunicarle lo que nosotros estamos haciendo. Esto estamos haciendo con el Centro de Emprendimiento Digital Tecnológico de Pasto y también con Viverlab Nariño. Esto se hizo para buscar a los emprendedores. Cada día nos van poniendo nuevos retos, nos van buscando cómo ser mejores emprendedores y nos van retando a ver cuáles son nuestros conocimientos y aprendemos muchas cosas más. Pues Fernanda y Juan Carlos, ojalá les vaya muy bien en este reto y ojalá tengamos en ustedes muy prontamente, ojalá yo tenga que registrar las noticias de Fernanda y su proyecto, han sido todo un éxito y reconocidos a nivel nacional e internacional, sería genial, y Juan Carlos igual. Bueno, ojalá gracias. Nos volvamos a reencontrar más adelante y sea así, Juan Carlos. Vale, muchas gracias, y te repito, por darnos este espacio para contar lo que estamos haciendo. Muy bien. Gracias.
Fernanda, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por muy el bien. Tiempo. Reciban en la cámara al señor porque tiene que ir a darle clic a algo allá, porque si no nos quedamos sin comerciales. Señores, muchísimas gracias por su visita. Seguimos en RCN, la radio. Muchísimas gracias.